Ahora, la competencia se abre por el lado de canto. Viene Guerra de Coros, señoras y señores. ¿Entre quiénes? Guerra de Coros. Ana Karina versus Jean-Paul Strauss. Están en escena cuatro grandes cantantes, dos profesionales de primera, Jean-Paul Strauss y Ana Karina. Jean-Paul, que te abran el micro, tú querías decir algo. No, iba a saludar nomás. Buenas noches, Ana Karina. Buenas noches, hola. ¿Cómo estamos con las voces? Muy bien, tranquilo, vamos a divertirnos. Gabriela, ¿hoy rompes? Con ganas de divertirnos. ¿Son ustedes los que le ganan al equipo de los hombres? Jamás. ¿Las mujeres o los hombres, chicas? ¡Empiezan! ¿Qué vamos a hacer? Ana Karina y Gabriela, tomen su espacio y los 5 segundos. Las dos vestidas de naranja. El tema es... Maestro Ortega, un placer tener a usted y a todo el equipo musical. El tema es... Dicen que soy, cuando quiera. Dicen que soy la maldición de tu vida. Obsesión que te domina, destructora de tu honor. Dicen que soy gata negra y mala suerte, que he secuestrado tu mente y devoré tu razón. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo embrujado, que ese fruto envenenado, mortal. El tema, si estuviera... Perdón, maestro, yo me metí en medio. Para anunciar, el tema es, si estuvieras conmigo, cuando quiera, Pepe. Solo, que solo estoy, aún con tanta gente a mi alrededor. Soy, ¿a dónde voy? Si en este mundo incierto, ¿dónde vivo yo? Lo único que quiero eres tú, mi amor. Tú, mi amor. Tú, mi única verdad.
equipos para escuchar, en primer lugar, maestro Andrés Arriaza. Vamos a opinar, miembro del jurado, sobre lo realizado con Ana Karina y Gabriela. El tema de la India, ¿qué le pareció? En breve y rápido y seguro, dos buenas voces, logrando afinaciones y buenos armónicos en el dúo. ¡Felicidades! ¡Pone un 10! ¡10! Mi querida Ceci Braca. Sí, sí, no, es un dúo que se ha consolidado, está muy bien afiatado, empasta maravillosamente, más no se puede pedir. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, saca bien que te estás sacando. ¡Ay, 10! Fabricio Aguilar. Sí, bueno, son lindas voces, están cada día mejor, pero yo no les puedo poner un 10 hoy día, lo siento. ¿Cuánto le pones? ¡9! Y hay un voto secreto que sostiene Jean Morella. Andrés, con respecto a Jean Paul y Luis Enrique. Jean Paul, yo sé que tiene muy buena voz, pero realmente los tonos graves tienen que trabajarlo para que lo puedas afinar. El dúo fue bastante bueno y bueno, eso merece realmente un 9. ¡9! Ceci. Sí, y Jean Paul, yo no sé en qué te prefiero más, porque cada día me gustas más. Pero hubieron, todo tú, pero hubieron algunas descoordinaciones a la hora del dúo. Sí. 9. Que yo te las perdono, nada. Fabricio. Luis, no te olvides de la presencia escénica, que Jean Paul no te gane. Jean Paul tiene mucho más pasta, pero tú no te olvides de mantenerte firme, sereno en el escenario. Y ya te dije antes, despreocúpate del público y preocúpate en ti y en el canto. ¡Puntaje! 9. Y hay un voto secreto que sostiene Morella. Pero quiero decirte, Luis Enrique, que se te ve divino. O sea, sí es bien, es verdad lo que dice Fabricio, pero se te ve divino porque eres divino. ¿Te están pidiendo autógrafos en la calle? No, es que eres lindo. Más autógrafos, lo que me gusta es que la gente apoya y está feliz con lo que hago. Y a ti, Fabricio, le voy con ají, con todo. ¡Gracias!